Es un gran hecho histórico. México recupera el buque más grande del mundo, que estaba en manos de empresas privadas. El gigantesco buque, que en maya lo conocen como Yuncapnab, y traducido al español quiere decir el señor de los mares, es un buque promovido por la empresa Blue Marine en Pemex como la solución más conveniente y eficiente en términos de costo y tiempo para el proceso y la descarga de gas y petróleo. Este gran buque fue construido en el año de 1981 y renovado en el 2006. Su capacidad de procesamiento de crudo es de 200.000 barriles por día y tiene una capacidad de compresión de gas de 120 millones de pies cúbicos. Este gigantesco buque lleva a cabo la descarga de productos de petróleo y gas de plataformas marinas para su procesamiento y almacenamiento. Este producto posteriormente es transferido a los buquetanques para su exportación o distribución nacional. Arribó el 16 de marzo del 2007 a aguas mexicanas. En el periodo del expresidente Felipe Calderón, se firmó un contrato de arrendamiento con empresas privadas para su operación, que inició el 1 de agosto del 2007, por un periodo de casi 15 años, pagando una cantidad millonaria mensual que sería un robo a la nación mexicana, acto que ningún medio de comunicación dio a conocer en su momento. Tras cumplir 15 años de arrendamiento, el contrato ya se venció en este mes de julio. La empresa que operaba el buque mexicano de Pemex quería renovar el contrato para seguir cobrando las millonarias mensualidades. Pero por mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya no le autorizaron a la empresa privada operar el buque de Pemex. Ante esta situación, el director general de Pemex celebra que se haya tomado esta decisión e inmediatamente ingenieros y técnicos de Pemex toman el control del buque más grande del mundo para su operación. Se encuentra posicionado a 105 kilómetros de la costa de Ciudad del Carmen y tiene una capacidad de almacenamiento de 2.2 millones de barriles de crudo. Su capacidad operativa le permite mezclar 600.000 barriles de crudo pesado y ligero y realizar una descarga de 1.2 millones de barriles diarios de crudo mezclado, lo que incrementa el valor económico del hidrocarburo comercializado. La flexibilidad operativa del buque y su gran capacidad de mezcla de los diferentes tipos de crudo han permitido mantener el mercado de los crudos pesados en la costa estadounidense del Golfo de México, además de capturar los beneficios económicos que ofrecen los actuales niveles de precio del hidrocarburo a nivel internacional. Con estas acciones vemos claramente que México está recuperando su soberanía nacional al tener en sus manos el control total del buque conocido como el Señor de los Mares, un buque propiedad de Pemex, propiedad de los mexicanos. Ahora veamos el momento histórico que el director de Pemex arribó a la unidad para celebrar este importante acto. Amigas y amigos, nos encontramos en el cuarto de control del barco Yuncapnab, el Señor de los Mares. Este es un barco que Petróleos Mexicanos adquirió hace aproximadamente 15 años. Es una instalación muy importante porque aquí se recibe la producción de muchos campos marinos. Se separa el gas del aceite, se hacen mezclas y finalmente desde aquí se puede exportar crudo a distintos países. Es una instalación muy importante que en su momento, hace 15 años decía,
Fue cuestionado porque se hablaba de una compra a un precio muy fuerte, muy grande. Pero lo verdaderamente relevante fue que cuando se adquirió el barco, se adquirió también la administración y la operación de este barco. Durante 15 años, Petróleos Mexicanos estuvo pagándole a una empresa privada la operación de este barco a razón de $3.200.000 mensuales, cuando en realidad Petróleos Mexicanos tenía y tiene técnicos suficientemente capacitados como para que se hubiesen hecho cargo de la operación y de este barco desde un principio. Tenemos 15 años pagando cantidades multimillonarias sin ninguna razón. Finalmente ese contrato ya venció, afortunadamente, y hoy es un día importante para nosotros porque a las 4 de la mañana se venció el contrato, a las 4 de la mañana entraron cuadrillas de Petróleos Mexicanos, de Pemex Exploración y Producción, de Pemex Logística, y el barco hoy está siendo operado directamente por Petróleos Mexicanos y nos estamos ahorrando una cantidad muy importante de recursos que van a ser reutilizados para mejorar las instalaciones del barco, para otro tipo de inversiones que se requieran en nuestra empresa. Entonces, estamos muy contentos, estamos muy satisfechos porque tenemos la seguridad de que el barco está en las mejores manos. Petróleos Mexicanos tiene los técnicos más importantes, entre los más importantes del mundo. Tenemos toda la experiencia, todo el conocimiento y por lo tanto tenemos toda la seguridad de que las operaciones van a continuar a como se venían dando y seguramente de mejor manera. Para que ustedes tengan una idea, este barco tiene una longitud de 340 metros de largo, de 65 metros de ancho, tiene una capacidad de almacenamiento de más de 2 millones de barriles. En fin, es una instalación muy importante. Estamos muy contentos y queríamos compartir con ustedes esta buena nueva. Pemex, por el rescate de la soberanía.